Molt bona vesprada a totes i a tots. És oberta la sessió. En aquesta sessió es procedirà al lliurament dels diplomes als estudiants i estudiantes que han finalitzat els estudis corresponents en el curs 2013-2014 a la Facultat de Ciències Humanes i Socials de l'àmbit de la comunicació. El grau en Periodisme, el grau en Publicitat i Relacions Públiques i el grau en comunicació audiovisual. Té la paraula la senyora Eva Breva Franc, secretària de la Facultat de Ciències Humanes i Socials. L'alumnat graduat a la Facultat de Ciències Humanes i Socials de la Universitat Jaume I, àmbit comunicació, durant el curs acadèmic 2013-2014 ha sigut el següent. Pel grau i llicenciatura en comunicació audiovisual, demana que puja a l'escenari. Judit Amat Jiménez. Sergio Aparicio González. Javier Baselga Masià. Ana Bayarri Mejías. Isabel Castelló Ocampos.
Ismael Pascual Chiva Molina. Silvia García Brock. Juan José García Rosa. Marcos Garrido Martínez. Alba Jiménez de Vis. Mónica Jiménez López. Mario Gómez García. Marta González Gil. Raúl González Ibáñez. Carla Gutiérrez Calderón. Aitana Herraiz Pérez. Estela Ibáñez Martínez. Arnau Llopis Ros. Aida Lidia Martín Espí. Juan Felipe Meléndez Herrera. Joan Noguera Pascual. Isaac Daniel Ochando Ejarque. Andrea Martina Olaya Tormo. Alberto Porta Pérez. Ainhoa Rincón Fernández. Carla Soro Arbona. Patricia Navarrete Torres. Pel grau en periodisme, demane que puja a l'escenari. Laia Barreda Vicent. Neus Blasco Marín. Sara Carrasco Torrella. Claudia Cataluña Porras. Carles Crespo Jordá. Paula Herraiz Ferrero. Mireia Llopis Susierra. Alberto Ernesto López Carrión. María López Jorge. Belén Martínez Peláez. Paula Monsonís Chermá. María Cristina Morales Carrasco.
Santiago Pablo Rosado Orquín. Marta Serrano García. Eva Cifre Flores. Alina Joana Anita. Pel grau i llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques, demane que puja a l'escenari. Ainhoa Alberola Lorente. Edgar Bord Saura. Carmen Bosch del Hoyo. Andrea Bufón García. Rubén Buch Jiménez. Rocío Carrión Vaz. María Dols Gómez. Alejandra Fantacci. María Esperanza Fuertes Domènech. Laura García de Vis. María Alexandra García García. Belén Guijarro Lara. María Dolores Aya Santos. Lorena Izquierdo Soriano. Alejandro Jorge Canal. Lidia Landete Ibáñez. Elena López Pina. Carles Martínez Ponce. Román Mas Ferrer. Amparo Mendieta Albuisec. Marta Pastor Pollo. Belén Piñero Llorente. Silvia Rabanete Barrera. Gema Revuelto Rubiño. Irene Ríos Pastor. María Sancho Ortega. Alba Sevilla Benaches. Andrea Vaquero Bachero. Cristina Verdugo Ballester. Irina Moreno Martínez. Irene Nájer Martorell.
Després d'aquest moment, que jo suposo que és molt emocionant, no només per als graduats o graduades, sinó també molt especialment per a les seues famílies i amics que avui els acompanyen, té la paraula la senyora Belén Piñero Llorente, graduada en Publicitat i Relacions Públiques en representació de l'estudiantat de totes les titulacions que avui estan congregades. Buenas tardes. Antes de comenzar, me gustaría decir que es para mí un orgullo y un auténtico placer estar aquí en representación de esas tres titulaciones. También me gustaría agradecer vuestra presencia hoy aquí a las autoridades, a los familiares, a los amigos y a los compañeros. A esta universidad que nos ha dado tanto durante 4 años, a las familias sin cuyo apoyo incondicional no hubiésemos podido recorrer este recorrido, a los amigos que han estado allí en todo momento. Y sobre todo a los compañeros, que más que compañeros se han convertido en amigos y podríamos decir en familia. Y no solo me refiero a los que estamos hoy aquí, sino también a los que están lejos, a los que están cerca o a los que por uno u otro motivo no han podido asistir, porque aunque no estén aquí los tenemos muy presentes hoy. Y si me permitís, también querría tener un recuerdo muy especial para aquellas personas que nos vieron comenzar en esta andadura con ilusión y entusiasmo y que hoy desgraciadamente no podrán vernos terminar, pero que a buen seguro estarían muy orgullosos de nosotros. Bien. Bueno, huelga decir que hoy es un día tremendamente importante para nosotros, porque ahora, en este momento, ponemos fin a 4 años de una experiencia única. Años en los que hemos trabajado con entusiasmo y pasión para convertirnos en lo que hoy somos, jóvenes comunicadores. Y lo hemos hecho bajo el manto de esta universidad, nuestra universidad, la universidad pública. Aquellos que desde algunas esferas se empeñan en llevar un fundido a negro con giros de guión como la subida de tasas, los recortes en educación o la dificultad a la hora de obtener becas. Dignos todos ellos de los peores directores. Y es que hoy se caen los decorados y salimos a la calle, y eso creo que lo compartiréis conmigo, puede resultar aterrador. Porque, seamos sinceros, sentimos una gran incertidumbre ante un futuro inmediato lleno de dificultades. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos estudiando? ¿Buscamos trabajo? Seguro que todos nos lo hemos preguntado. Y creo, y además lo hago firmemente, que no importa tanto la opción por la que nos decantemos, sino cómo lo afrontemos. Porque hoy, en este momento, en un momento de crisis, tenemos un arma tremendamente importante a nuestra disposición, como es la creatividad. Bien, ahora es el momento del discurso en el que alguno de vosotros y yo misma piensa, creatividad, ¿qué es eso? Yo no tengo. Pues bueno, que sepáis que eso es la mayor mentira que vais a oír hoy aquí, porque todos y cada uno de nosotros somos seres creativos y debemos empezar a creer en nuestra propia capacidad, porque será la creatividad el motor que nos va a hacer avanzar. Tenemos que ser capaces de reinventarnos, comenzando por nosotros mismos, ver qué podemos ofrecer a esta sociedad, que seguro que es mucho. No podemos resolver los problemas utilizando siempre la misma fórmula, es imposible. Por eso tenemos que ser capaces de cambiar el ángulo, ser resolutivos y encontrar nuevas soluciones. Porque ¿qué es una sociedad que no crea? ¿Qué es una sociedad que no innova? Es una sociedad estancada, que agoniza. Y somos nosotros, los jóvenes, los que tenemos que volver a dotarla de fuerza, hacer que lata con tanta fuerza que escuchemos su eco en nuestros oídos. Pero eso no lo podemos hacer sin una cosa muy importante, la pasión. Pasión por lo que hacemos, pasión por nuestro trabajo, porque sin ella difícilmente podremos seguir. Porque, seamos sinceros, nos toca salir a la calle bajo una granizada horrible en la que no para de tronar. Y va a ser difícil, no va a ser un camino fácil, pero justamente por eso va a merecer la pena. Somos comunicadores, independientemente de la rama que hayamos escogido. Y eso es una de las cosas más bellas que podemos hacer en esta vida. Informar al público, emocionarlo, seducirlo, hacer que se estremezca con una palabra, con una imagen, con un sonido. Somos comunicadores y eso no nos tiene que olvidar nunca. Creo que las personas que estudiamos comunicación somos diferentes. Somos empáticas, somos creativas, buscamos nuevas soluciones y nos cuestionamos la realidad. Y eso no solo nos va a convertir el día de mañana en unos profesionales muy buenos, sino que ya os ha convertido en el tipo de personas que merece la pena conocer.
Así que no nos engañen, somos tremendamente importantes y más que nada en este momento, somos el pulso de la sociedad. Así que tenemos que hacer llegar la información a todo el mundo, aunque nos lo impidan, como de forma vergonzosa ha ocurrido en esta comunidad. Además, tenemos que hacer que sueñen, que se diviertan, que se cuestionen la realidad. Porque cuanto más cultura y más información tengamos, menos manipulables seremos. Así que ya sabéis, por favor, leed, ir al cine, al teatro, escuchar música, viajar y conocer gente. Y por favor, después permitir que nos estremezcamos con vuestras historias, que a buen seguro haremos nuestras. Porque nuestra creatividad, nuestra pasión y nuestras ganas de reinventar es lo mejor que podemos ofrecer. Muchísimas gracias. Després d'aquest apassionat discurs, no està malament per una vesprada de dissabte clàssic, té la paraula el senyor Francisco Javier Gómez Tarín, padrí de la promoció i professor del Departament de Ciències de la Comunicació de la Universitat Jaume I. Muchas gracias. Es un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación, señora decana, señora secretaria, compañeros que ya no alumnos y familiares de estos nuevos compañeros en la profesión. Yo, si los que me conocen saben que no me gusta leer, pero hoy voy a leer, porque un discurso de este tipo merece que no se queden cosas en las grietas y voy a utilizar un mecanismo que ya casi no se usa, que es la retórica. Y, por lo tanto, me parece que eso me da cierta garantía a la hora de poder pronunciar estas palabras, que no van a ser muy largas. Desde luego, el discurso anterior de nuestra compañera Belén me ha dejado un poco obnubilado, porque realmente ha sido de una gran calidad y ha dicho cosas que a lo mejor yo voy a repetirles. Lo siento. La reiteración también es una figura retórica. Bien. Dicho esto, tengo que verbalizar un agradecimiento especial por haber pensado en mí para este acto, sobre todo porque es mi último año de docencia, siempre y cuando la autoridad incompetente no se saque de la manga alguna nueva ley expoliadora que lo impida. Sería muy ingenuo. Oh, por favor. Sería muy ingenuo pretender que la graduación es el final de una etapa. Creo que es mucho mejor entenderla como el principio. Y si se hacen las cosas bien, una continuidad ascendente en el saber y en el estatuto social. Comenzaré con un par de citas por aquello de seguir la ortodoxia académica, que más tarde ya encajaré en el discurso. La primera es de Kennedy, John Fitzgerald. No nos equivoquemos. Aunque dudo que fuera quien construyó la frase o el primero en hacerlo. Dice así: no pienses lo que tu país puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por tu país. La segunda tiene menos glamour, pero sentencia una gran verdad. No se hacen revoluciones cuando se tiene algo que perder. La extraigo de un diálogo en una película de José Giovanni, que fue injustamente valorada en su estreno por críticos y públicos. Ya veis que a mí el tema del cine me puede y siempre me voy un poco por ahí, ¿no? En aquella época se sabía muy poco en España de este escritor y cineasta y la película pasó sin pena ni gloria. Pero esta frase es digna de ser tenida en cuenta, ¿no? En nuestro país se tituló Caza sin cuartel y el título original era, asómbrense, Lega Paz. O sea, nada que ver, como en muchas otras películas. Bien, nos encontramos en el espacio denominado academia. Este entorno en el que nosotros nos movemos lo vamos a denominar academia. Uno de los que contribuyen a la formación de los ciudadanos, o mejor dicho, a la adquisición del nivel de ciudadano por parte del ser humano en fase de formación. A mi modo de ver, los ciudadanos se constituyen mediante tres estratos: el entorno familiar, la calle o la vida real, y la academia o la estructura docente. Cuando se habla de ciudadanos, expresamos la capacidad de seres pensantes, críticos y autocríticos, capaces de asumir responsabilidades. En la primera fase,
El contexto es esencial, el entorno familiar. Pero más tarde, la calle y la academia devienen entornos prioritarios. No hablaremos aquí, pues, sino de la academia y que cada cual revise en su interior las influencias de los otros dos y si su capacidad de discernimiento funciona adecuadamente, sabrá qué tomar y qué rechazar de cada uno de ellos. Para poder reflexionar sobre el mundo, necesitamos tener una gran capacidad crítica y esta solamente puede ejercerse si somos, además, capaces de autocrítica. Colocado en este terreno, no negaré, sino que afirmaré un hecho evidente. Al igual que la sociedad, la academia se ha venido degradando y los poderes públicos han hecho de ella una triste imagen de lo que un día fue o al menos pudo ser. La universidad, que siempre debió entenderse como, valga la metáfora, una fábrica de ciudadanos orientados a regir los destinos de un país, a la vista de lo que vemos cada día, más bien pareciera que ha ido convirtiéndose en una fábrica de chorizos. Traigamos a tierra la metáfora. ¿No es evidente que el término alumno o estudiante ha quedado obsoleto y en su lugar ha pasado a ser entendido como cliente? Ya vemos cómo las piezas encajan. En un mercado global se trabaja con mercaderías. ¿Puede la cultura entenderse como una mercadería? Ahora, cuando habéis concluido este nivel, el grado, un documento que lo acredita ha sido para algunos el único objetivo. No digo para todos, sino para algunos. Y no digo de vosotros, sino de todos, vosotros y nosotros. En estos casos, nada habréis aprendido y nada os habremos enseñado, porque lo esencial de cualquier docencia es aprender a aprender, abrir un camino en la carrera del saber que no debe tener fin, tanto para los estudiantes como para los profesores. Todos sabemos que hay diferentes niveles y actuaciones, incluso con nombres y apellidos. Viene aquí la primera cita reformulada. No preguntéis lo que puede hacer por vosotros vuestra universidad, sino lo que podéis hacer por ella. Aquellos que aprendieron a aprender, quienes utilizaron los recursos adecuadamente, quienes exigieron, consultaron, leyeron, abrieron su mente, vieron cómo un universo infinito de posibilidades se abría ante ellos. No hablamos de dinero ni de escala social, sino de satisfacción interior en la humildad. Otros, satisfechos solamente con ese documento acreditativo del título, salen como llegaron porque nunca se plantearon la academia como un bien compartido e incluso les molestó que la universidad fuera en ocasiones demasiado exigente con ellos. Personalmente creo que se exige mucho menos de lo que sería deseable. Cada cual sabrá en qué lugar se coloca. Seguiré hablando, pues, sobre todo para los primeros ciudadanos de una sociedad que debemos transformar a marchas forzadas o nos llevará al caos, ya que en sus manos está esa transformación. Vais a salir a un mundo complejo en el que, por obra y gracia del servilismo gobernante hacia los sistemas financieros y los famosos mercados, se expolia a lo público para beneficiar a lo privado. Un mundo en el que el norte explota al sur. Un mundo en que las leyes se dictan al servicio de las clases dominantes. Un mundo amordazado y con un difícil futuro. Un mundo de falsedades y mafias organizadas. Un mundo, en fin, en el que se os ha intentado inculcar la idea de que debéis ser competitivos y ascender en la escala social pasando por encima de los demás. Y no hablo de que esa idea se haya intentado inculcar en la universidad, sino en el contexto en el que vivimos. Aquellos de vosotros que habéis aprendido a aprender, que tenéis una visión crítica y capacidad de reflexión, estoy seguro de que no queréis ese mundo. Os he visto en las calles manifestándoos contra él, no importa con qué color de bandera, aunque a mí personalmente me gustaría pensar que tiende al rojo. Si no queréis ese mundo, pues, enfrentad el saber a la ignorancia, la humildad a la presunción, la solidaridad a la competitividad, la libertad a la esclavitud, la crítica al servilismo. Sed, en una palabra, dignos de la etiqueta otorgada de ciudadanos. Demostrad que podéis cambiar el mundo y transformad la sociedad, porque sea como fuere, en ella habréis de vivir y solamente cambiándola y haciéndola igualitaria podréis sentir que un mundo diferente no solo es deseable, sino que es posible. De no ser así, si sois acomodaticios y serviles, ascenderéis en la escala de la ignominia social y contribuiréis, como tantos de nuestros políticos actuales, a arrastrar a nuestro país hacia el caos, última etapa de la desigualdad y de la explotación del hombre por el hombre. Pero no olvidéis la segunda cita con la que iniciaba esta intervención, porque cuando todo esté perdido para muchos, una mayoría de la población no tendrá nada que perder y estará en condiciones de hacer una revolución. Es necesario hacer una revolución ya, de forma democrática, sin violencia, o el viento cambiará de flujo y no podremos evitar el estallido violento. En vuestras manos está hacer de nuestro mundo un mundo mejor. Y eso solamente se puede conseguir mirando y aceptando a los demás como iguales. Voy a concluir. No he querido ser agorero en una tarde tan alegre para vosotros como esta, pero callarse ya no es una elección posible. Debéis ver el mundo como es y así impedir que os engulla.
Disfrutad este momento al tiempo que elimináis cualquier venda que exista ante vuestros ojos. Mirad con la esperanza al futuro porque lo haréis vosotros mismos. No lo veré, pero quisiera pensar en ello como una posibilidad, incluso si es utópica. Felicidades a todos por vuestra graduación y permitidme concluir con otra cita, también de orden cinematográfico, que podemos leer los que esperamos hasta el fin de los títulos de crédito en algunas películas italianas, francesas y latinoamericanas. Es un título muy pequeño, que suele salir al final, que dice «La lucha continúa». Esta frase dialoga con otra frase, hace una especie de intertextualidad, con otra frase de Che Guevara, que es «Hasta la victoria siempre». Ambas, que son una, lo dicen todo por sí mismas. Muchas gracias. Moltes gràcies, professor, per aquest, no sé si discurs, quasi lliçó magistral. Gràcies. Bé, senyora secretària de la Facultat de Ciències Humanes i Socials, doctora Eva Breva, senyor padrí de la promoció, doctor Javier Gómez Tarín, senyora Belén Piñero Llorente, representant de l'alumnat, vicedegans, vicedeganes que m'acompanyeu, professora del Departament de Comunicació, alumnat dels graus en Comunicació Audiovisual, en Publicitat i Relacions Públiques i en Periodisme, familiars, senyores, senyors, amigues i amics. Gràcies per la vostra presència aquesta vesprada de dissabte per celebrar l'acte acadèmic de la graduació. Jo, pròxima a l'oratòria, començaré amb una frase en llatí. Dimidium facti, qui coepit, habet, sapere aude, incipe. Qui ha començat i ha fet la meitat de la feina. Atreviste a saber, comença. Aquesta frase d'Horaci, famosa gràcies a Kant, és un dels leitmotiv que guia l'essència de la nostra facultat. Atreviste a pensar, a conèixer, a saber, a investigar, a actuar. Aquest és el punt de partida de la recerca del coneixement en qualsevol àmbit. En la vostra graduació, benvolgut alumnat, no heu acabat res, i us ho ha dit la companya. Tot just sou en el punt d'inici d'una fase diferent, en el punt d'inici de la resta de la vostra vida. Un bon punt, això sí. Heu passat 4 anys a la Universitat Jaume I. Heu obtingut un títol que us permet presentar-vos de forma professional en aquesta societat, com a periodistes, com a publicitaris, com a professionals de la comunicació audiovisual, perquè les vostres competències us permeten accedir a molts llocs de treball, si ho feu amb una visió global i, paraula màgica, creativa. Sempre sense renunciar a la rigorositat i el savoir-faire. Recordeu, sapere aude, aquest, des del meu punt de vista, ha de ser un dels objectius de la universitat actual. Promoure l'estima i la necessitat del coneixement en tots els àmbits possibles. Mireu, la ciència i la tecnologia són indispensables per al desenvolupament de la societat, això per descomptat, no cal dir-ho. Però si a la base no hi ha una preocupació sincera i real per l'ésser humà i un suport explícit a les ciències que li són més immediates, el futur no resulta excessivament esperançador. Des de centres com el nostre, una facultat de Ciències Humanes i Socials, des de graus com els nostres, tenim l'obligació de continuar treballant en els àmbits del pensament, de l'ètica, de la història, de les llengües i de la traducció, de la sociologia, de l'educació en diversos nivells, entre altres, per garantir la base del veritable coneixement, per enfortir els pilars d'una societat justa. I on sou vosaltres en tot aquest panorama? Em direu, perquè encara no us he citat. Vosaltres sou per tot arreu. Vosaltres sou els que possibiliteu la comunicació. Vosaltres sou els que informeu de la realitat. Els que ens ajudeu a triar tantes i tantes vegades. Sou els nostres ulls, sou els nostres oïts. Els que garantiu que les persones no visquem en l'autisme social, subordinats als poders de torn.
Sou això, però alerta, perquè podeu arribar a ser també tot el contrari. És una decisió individual que haureu de prendre en algun moment de les vostres vides. Important. M'agradaria recordar-vos en aquest punt una de les campanyes de la Facultat de Ciències Humanes i Socials que hem fet aquests últims anys i que potser recordeu aquelles banderoles de color groc, roig, també hi havia, que deia «Volem una universitat pública de qualitat, crítica i activa». Ara n'hi ha unes altres d'un color verd. Voldria que us emportàreu aquest lema amb vosaltres i que incorporàreu aquesta capacitat crítica a tot el que decidiu fer en les vostres vides, que tinguereu una actitud activa davant la vida, que sigueu persones creatives, treballadores, bones persones. No us penseu que això és una butada de la vostra degana, això de dir bones persones, quasi és una... queda naïf. No, 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 en absolut. Si voleu, us ho diré en paraules de Kapuscinski, periodista mestre de periodistes, Premi Príncep d'Astúries de Comunicació i Humanitats el 2003, que li van donar per la seva preocupació pels sectors menys afavorits i per la seva independència davant de pressions de tot tipus. Si afegiu a les referències que fa la cita de Kapuscinski al periodisme les vostres respectives professions, el resultat ens servirà perfectament. De fet, servirà per a qualsevol professió en què estiguem pensant o que nosaltres mateixa duem a terme. La cita és d'un llibre que està traduït a l'espanyol, del llibre «Los cínicos no sirven para este oficio». I diu així: «Creo que para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser un buen hombre o una buena mujer, buenos seres humanos. Las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Si se es una buena persona, se puede intentar comprender a los demás, sus intenciones, su fe, sus intereses, sus dificultades, sus tragedias. Y convertirse inmediatamente, desde el primer momento, en parte de su destino. Es una cualidad que en psicología se denomina empatía. Mediante la empatía se puede comprender el carácter del propio interlocutor y compartir de forma natural y sincera el destino y los problemas de los demás». Fi de cita. Si algú considera que Kapuscinski també diu una butada, permeteu-me la confiança, jo crec que s'ho haurà de mirar. Si que aconsiga ser la vostra degana des de fa uns anys, m'ha permès créixer en l'estima per totes les ciències humanes i socials. Estima i respecte cap a tots i totes els que esteu ací, professorat i alumnat, i sobretot els col·lectius als que representeu, col·lectiu de periodistes, de publicitaris, els professionals de la comunicació audiovisual en tots els seus àmbits. Gràcies a vosaltres, benvolguts i benvolgudes alumnes, per l'esforç que heu fet aquests anys. Penseu, però, que no heu acabat res. A l'UGI heu passat uns anys, que jo espero que guardeu sempre entre els bons records, i la resta, és a dir, quasi tot, depèn de vosaltres. Espero, desitge, que amb el que heu treballat, heu reflexionat, llegit, preguntat, contestat, qüestionat tots aquests cursos, que no en tingueu prou i que sempre necessiteu aprendre més, que la vostra inquietud mai s'acabe. Gràcies als professors i professores. Ells han estat guies en aquest procés d'ensenyament i aprenentatge. Són importants, ens marquen en moltes ocasions, però recordeu que sou vosaltres els qui heu de decidir quin lloc tindrà el seu mestratge en el vostre futur. L'UGI enguany va investir doctora honoris causa una gran periodista, la senyora Rosa Maria Calaf, una dama del periodisme, referent indiscutible del compromís i l'ètica periodística. Aquell matí en què la universitat la va fer doctora honoris causa, amb el seu discurs i un dinar compartit, vaig pensar molt i vaig disfrutar encara més. Tantes vivències, tantes decisions preses en la seva vida, tanta coherència, un bon model la senyora Calaf, no us ho sembla? Gràcies també als vostres pares, a les vostres mares, per haver confiat en l'UGI perquè us formeu, per haver-se sacrificat per donar-vos uns estudis en uns temps que no són gens fàcils. Quan éreu a primer curs, us vaig donar la benvinguda a la que ha estat la vostra casa durant uns anys intensos. Ara tanquem aquesta etapa
i és un privilegi per a mi poder adreçar-me un altre cop a vosaltres i donar-vos aquest títol, com a metàfora del nou camí que heu de recórrer en altres contextos i amb altres companys de viatge. Com a final de les meues paraules, i tenint en compte que els companys de publicitat m'han encomanat aquests anys una mica d'aquesta capacitat creativa, us voldria dedicar un moment reivindicatiu amb un poema. Mireu, abans de l'estiu em van convidar a fer una conferència en un dels cursos d'estiu de l'UGI, i el tema del qual era sobre la televisió i la llengua. Jo personalment em dedico al món de la traducció i m'he especialitzat una miqueta en la traducció audiovisual. Durant molts anys he ensenyat al meu alumnat a traduir i he traduït jo mateixa per a la televisió valenciana. Aquesta, que ens han tancat per culpa d'una incompetència tan gran que fa mal només de parlar-ne. La televisió i la ràdio valencianes. I ara què? Això ho portem pensant i reflexionant des de ja fa uns quants mesos tota la gent que ens dediquem al món de la comunicació en aquest trosset de terra en què ens ha tocat viure. Doncs la solució està a l'abast de tots i cadascun de nosaltres. És fàcil, però requereix d'un esforç, d'una unitat, d'una sola veu. Siga com siga, reivindique amb aquest poema, que en realitat va ser l'índex creatiu de la meva conferència, uns mitjans de comunicació de qualitat, crítics i actius, i, per favor, com a mínim, un de públic, perquè hi tenim tot el dret. El poema es diu Imatges, paraules i veus. Sons, silencis, moviments i llengua, i llengües, i parlars diferents, perfectes, imperfectes, sinuosos, esquifits i exuberants. Cuites per trobar equilibri impossibles d'escriptures i oralitats, de gestos, esbufecs, crits i renecs, de llàgrimes, pors, gemecs i enrenous. I triar, i triar, i triar, i mirar i traduir amb lletra i amb veu una pantalla, dues pantalles, tres pantalles. Una veu, dos actors, tres dibuixos. Una tele, ni una ni mitja ni cap. De sobte, fosa encadenada, subjecta al fanatisme indolent. Burros que volen, silencis per les ones. Oscuritat mental, real, sencera, sense res. Hi havia una vegada una llengua que parlava amb veus i lletres i que deia i contava i cantava i que reia amb accents, amb retocs i retocada. Llengua diversa, infinita i limitada. La tenim? La tenim. La veiem, la sentim, la vivim. Imatges, paraules i veus. Tanquem els ulls, somiem realitats. Una vegada més. Moltes gràcies. Bé, i ara, abans de cloure amb les quatre paraules màgiques, ens alçarem i escoltarem l'himne de l'Acadèmia, el Gaudeamus Igitur. Gaudeamus igitur, juvenes tum sumus. Gaudeamus igitur, juvenes tum sumus. Post jucundam juventutem, post molestam senectutem, nos abebitumus, nos abebitumus. Ubi sum qui ante nos immundo fuere, ubi sum qui ante nos immundo fuere. Adeasa inferos, transeasa superos, osibis videre, osibis videre. Vivat academia, vivat professores, vivat academia, vivat professores, vivat membrum quod liber, viva membra quae liber, semper sim flore,
semper sin flore. I ara sí, és closa la sessió. Molt bona vesprada a totes i a tots. Pensament, t'oblidi un sol.